Gloria al Señor. Bueno, el tema de esta mañana, últimamente hago de pastor. La bendición sigue a la obediencia. Pastor, la bendición sigue a la fe. Escúcheme. ¿Cómo viene la fe? ¿El oír? ¿Y por qué oye la palabra? Para tener conocimiento y practicar lo que usted oye. Entonces, la fe va con la obediencia. La bendición va con la obediencia. Te lo voy a decir así. Hoy no me tiene una piedrecita porque la cosa se pondrá caliente. ¿Cuántas cosas nos hemos perdido los cristianos por orar lo que no teníamos que orar? ¿Cuántas cosas nos perdemos los cristianos por orar cosas que nunca teníamos que orar? Escúcheme, trae más bendición la obediencia que la oración. Hay que orar, sí, pero hay cosas que nos falta orar. Hay cosas que necesitamos obedecer. Después lo veremos, ¿vale? Bueno, la primera vez ya me he salvado. Ya está, ya estamos en tanto. Escúcheme. Vamos a 1 Corintios 2:9. Después ya entraremos a donde queremos entrar. Dice así: antes bien, como está escrito, digo mío, como está escrito. Y lo que está escrito, está escrito. Yo no puedo cambiarlo. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, también de mujer, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, la palabra amar aquí no es la palabra amar en sí, es la palabra obedecer. Es la palabra obedecer. Amén. Dios mide amor por obediencia. Amén. Recuerde que Dios mide amor por obediencia. Dios no mide amor por lo que tú oras. Escúcheme, te lo diré así. Usted puede orar, puede ayunar, puede hacer grandes sacrificios, puede confesar la palabra todo el día, puede llorar, puede lamentarse, puede no sé cuántas cosas puede hacer más, pero jamás Dios sigue su oración, su ayuno, si no sigue su obediencia, si no es en base a la obediencia. Amén. Siempre, o sea, si en aquello que conocemos de la palabra no obedecemos, usted puede seguir ayunando, orando, pero no va a ocurrir nada. Porque jamás la oración sustituye a la obediencia. Digo mío, jamás la oración, ni el ayuno, ni esas cosas sustituyen a la obediencia. Amén. Siempre si yo no entro en obediencia, si en aquello que conocemos de la palabra, sino que aquello que conozco de la palabra, no en toda la palabra, que conozco la palabra, no obedezco, siempre el pasado controlará mi presente y abortará mi futuro. Puedo ayunar, puedo orar, puedo hacer cosas, pero si no obedezco, siempre mi ayer controlará mi hoy y abortará el futuro de gloria que Dios tiene para usted. Dios tiene para usted un futuro de gloria, pero está condicionado a lo que usted obedezca de la palabra de Dios que conoce. Aleluya. Porque hay gente que oran, y Dios no se mueve por su oración. Dios se mueve por su obediencia. Amén. Si oro, pero después no obedezco, no funciona. Amén. Escúcheme, Dios no necesita ni una razón para amarle a usted. ¿Dios por qué? Porque Dios es amor. Dios te ama porque Dios es amor. Usted puede ser, no usted, podemos ser unos vikingos de en el mundo y Dios nos sigue amando. Porque Dios es amor. Dios
ama a los violadores, a los asesinos. Dios ama a las, ¿por qué? Porque Dios es amor. Pero necesita una razón para bendecirle a usted. No necesita ninguna razón para amarle, pero necesita una razón para bendecirle a usted. Y esta razón se llama obediencia. Aleluya. Escúcheme, el conocimiento y los diplomas, los títulos, te pueden dar, te pueden abrir muchas puertas en la vida. Pero solo la sabiduría, que es el temor, es la obediencia al Señor, te puede mantener las puertas abiertas. Tienes títulos, te abre puertas. Pero si tu hoja de servicio no está limpia, te las puede cerrar. Y dice la Biblia, el principio de la sabiduría es la obediencia al Señor. Uno puede ser inteligente por no ser sabio. Hay gente inteligente, pero hacen las bombas atómicas, no son sabios. En cambio, un sabio es aquel que hace de la palabra vida en su vida y la obedece. Allí es cuando Dios te abre las puertas, y no importa que el mundo te las cierra, Él te las abre. Y lo que Él abre no puede cerrar. Pero la llave en la vida es la obediencia. Sin obediencia, jamás su vida, usted será feliz. Cuando hay obediencia, hay la victoria. Escúcheme, Dios no recompensa necesidad. Ay, Dios, pues si fuera por necesidad, yo estaría muy ocupado en los hospitales, en los lugares donde hay caos. Dios recompensa productividad. Dios recompensa productividad. Ahora, para producir hay que estar bendecido. Y para estar bendecido hay que estar ordenado. Y lo que nos ordena, lo que nos ordena cada área de nuestras vidas, personales, familiares, físicas, económicas, es la obediencia a la palabra de Dios. Recuerda, a veces, escúcheme, Dios, por ejemplo, la palabra de los talentos, ¿a quién Dios bendijo? Al que trajo productividad. No que tiene necesidad. Porque si tengo necesidad, pero empiezo a entrar en la palabra y entro en sus principios, en lugar de ponerme a orar, entro, si sé que hay que amar y amo, Dios bendecirá este principio. Pero si estoy orando pero no amo, tengo problemas. Entonces Dios quiere, busca gente productiva, porque allí donde Dios quiere bendecirle y multiplicarte. Amén. Escúcheme, y para esto hay que estar bendecido. Para esto hay que estar ordenado en la vida. Y lo que nos ordena en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra economía, entonces es la obediencia a la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios te ordena en todas las cosas. Hay principios para que usted los obedezca. Y cuando usted entra en esta obediencia, con menos oración hay más ganancia. Amén. Vamos, escúcheme. Dile a tu hermano, encárgate de tu obediencia y Dios ya se encargará de tu bendición. Encárgate de tu obediencia, que Dios ya se encargará de tu bendición. Alguien me dijo, pastor, yo quiero que mi jefe me promocione, que mi jefe me aumente el sueldo. Y le dije, ¿cuántas horas pasas en la calle fumando? Y me dijo, pues un buen rato. Entonces, en lugar de estar fumando en la calle, ponte a trabajar dentro y tranquilamente tu jefe te promocionará. Hay gente que quiere que le suban el sueldo, que las promocionen, pero pasa más tiempo fumando en la calle y viviendo en la calle que no trabajando dentro. Y no funciona así. Ay, pastor, es trabajo de pastor, enseñar. A veces nos creemos, no, es que yo oro. Pues si usted ora, entenderá que dice que respeten, honren a sus jefes. Y si oro, pero no respeto a mi jefe, esta oración no vale para nada.
Entonces, ¿cómo lo honro? Trayéndole productividad. Cuando le traigo productividad, Dios se encargará. Yo me encargo de trabajar y Dios se encargará de bendecirme. Amén. Aleluya. Siempre todo con obediencia, obediencia. Venga, va, empezamos. Hechos 16. Versículo del 6. Si usted lee Hechos 16, verso 25, usted verá que Pablo y Sila estaban en la cárcel de Filipos y que se pusieron a adorar a Dios. Dice, a medianoche, Hechos 16, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Usted dirá, pastor, fue la adoración que abrió el cielo y rompió sus cadenas. Te diré, no, fue la obediencia que rompió sus cadenas. Fue la adoración, o sea, hay poder en la adoración. La alabanza rompe cadenas. Pero en este caso hubo antes la obediencia, porque ellos querían ir a Bitinia y Dios se lo prohibió. No vayan a Bitinia, vayan a Macedonia. Ellos querían ir a Troas, a Bitinia, pero Dios les dijo, no vayan, se lo prohibió. Ahora, no se lo prohibió en Señor, no puedes ir. Ellos podían decidir. Ahora, decidieron obedecer a Dios. Ahora, después, en esta obediencia, pasó algo en Filipos que los pusieron a la cárcel. Ahora, ¿qué pregunto? Si ellos no hubieran obedecido y hubieran estado en Troas y en la cárcel, ¿qué hubiera ocurrido? ¿Hubiera tenido poder la adoración? No. Pero hubo poder en la adoración porque obedecieron a Dios. Y en lugar de ir donde ellos querían ir, obedecieron a Dios. Y cuando hay obediencia, entonces la oración tiene poder. La adoración tiene poder. O sea, aquí leemos, y está bien, pero no fue la adoración que los sacó de la cárcel, fue su obediencia que los sacó de la cárcel. Aleluya. ¿Por qué? Porque si yo oro, pero no obedezco, ¿qué dice la Biblia? Es que es como metal que resuena. Señor, o sea, mi adoración solamente es ruido. Y a veces hacemos mucho, no aquí, hay mucho ruido, pero si no hay una vida de obediencia, todo lo que cantamos, adoramos, es ruido, pues no llega a Dios. Porque lo que hace llegar a Dios nuestra adoración es en base a nuestra obediencia en lo que yo conozco de la palabra. Si conozco aquello que conozco y entonces lo hago, mi adoración tiene valor. Amén. Aleluya. Escúchenme, te digo otra. No es la gloria de Dios que cambia nuestras vidas. Pastor, la gloria de Dios no cambia a nadie. Biblia. Sí, claro que cambia si usted acepta esta gloria y entra en los principios de la palabra. Pero hay gente que ven la gloria de Dios, ven sanidades y nunca cambiaron. Hay gente que Dios los levantó de la muerte y nunca cambiaron. Hay gente que pueden ver que Dios cambió su matrimonio y nunca cambiaron. Hay gente que Dios los sacó de la droga y nunca cambiaron. Biblia. Israel vio la gloria de Dios en Egipto, vio las plagas como caían. Ni una plaga les tocó a ellos, pues tocó a los egipcios. Salieron de Egipto viendo la gloria de Dios. Se encontraron delante del Mar Rojo y detrás los egipcios. Se abrió el Mar Rojo, vieron la gloria de Dios. ¿Usted sabe qué es ver el Mar Rojo abrirse y pasar en seco el Mar Rojo? ¿Esto es ver la gloria de Dios? Ni si vieron la gloria de Dios. En el desierto, 40 años en el desierto, vieron la gloria de Dios. El pan, las codornices, la calefacción, el aire acondicionado. Pregunto, ¿entraron a la tierra prometida? Nunca entraron. Nunca la heredaron. Aquella generación nunca heredó la tierra prometida. Nunca.
¿Por qué? Porque cantaban, vieron la gloria de Dios, pero nunca obedecieron a Dios. La gloria de Dios nos saca del hoyo, nos saca de Egipto. Solo la obediencia te lleva a la tierra prometida. La gloria de Dios me sacó de donde me sacó, pero solo la obediencia a Dios me llevó a una vida de victoria en el matrimonio y en las áreas de mi vida. La gloria de Dios te saca de tu Egipto, pero es tu obediencia que te lleva a la tierra prometida. Obediencia siempre nos da dirección, siempre nos protege, nos establece, nos promociona y escribe el futuro de tus cuatro generaciones. Es la obediencia, no es la oración, es la obediencia. No es el ayuno, y no estoy contra el ayuno, pero si estoy ayunando, pero no vivo una vida de obediencia, todo es vanidad. Aleluya. Y aquel pueblo, escúcheme, Jesús sanó a 10 leprosos, ¿vieron la gloria de Dios? Sí. ¿Cuántos fueron salvos? Uno. Todos vieron la gloria de Dios. Estaban leprosos, todos fueron sanos, solo la obediencia de uno lo salvó. Y ven, ay, la gloria, ¿para qué queremos la gloria si no hay obediencia? Si te va a matar la gloria. Si viene la gloria y no hay obediencia, te mata. Dios tuvo que esconder a Moisés. Pues si ves mi gloria, te va a matar. Tuvo que esconderlo. La obediencia, hermano, la obediencia, escúcheme, nos promociona y es el futuro de cuatro generaciones. Aleluya. Recuerde, la obediencia cambia vidas, transforma vidas, cambia cosas tremendas. Ninguna oración puede estar por encima de la obediencia. Y creo en la oración, pero hay momentos que obedecer produce más bendición que orar. Te voy a dar algunos ejemplos. Está muy bien orar, pues si después de orar tengo una lengua de víbora, vamos a hacer algo práctico. Está bien orar, claro que está bien. Pues si después de orar me levanto y empiezo a criticar al hermano y a la hermana, entro en desobediencia. ¿Para qué vale tu oración? ¿Puedes verlo? Obedecer es mucho mejor que orar. Porque si oro y después critico, ahora si usted ora y usted obedece, chapó. No estoy contra la oración, pero oración a veces, oro y pues me levanto y tengo una boca de serpiente. Por ejemplo, hay gente que ora, pues Señor, dame larga vida, dame larga vida. Señor, quiero vivir hasta los 90, 100, 120. Pero después de orar, dame larga vida, larga vida, larga vida, no honran a sus padres. ¿De qué vale tu oración que me des larga vida si rompes el principio de que tú no honras a tus padres? ¿Qué dice la Biblia? Honra a tus padres para que te vaya bien y seas de larga duración en la tierra. ¿Ves? Hay cosas. Pastor, ora. Pastor, oro para que Dios me dé larga vida. ¿Para qué? ¿Honras a tus padres? No, entonces deja de orar y empieza a honrar y vivirás sin orar más tiempo que no orando y maldeciendo a tus padres. Pues esto es la obediencia, hermano, la obediencia. Ay. Los hijos, Señor, oro para que mis hijos sean salvos. Oro para que sean salvos. Y oro, y oro, y ayuno, y ayuno, y oro por mis hijos. Pues después de orar, mis hijos pasan 4 horas escondidos, cerrados en la habitación, con su móvil, usted no sabe qué ven, con quién hablan. Usted rompe un principio de responsabilidad de papá.
¿De qué vale que usted ore por sus hijos si pues ellos se esconden en la habitación y usted no sabe ni lo que ven ni con quién hablan? Usted rompe un principio de responsabilidad de papá. Y no funciona. Porque un padre debe saber qué ven mis hijos, cuáles son sus amigos, pequeños hablo, ¿eh? En qué andan viendo, en qué andan hablando. Hago de padre. Si solo oro, pero no hago de padre, ¿de qué vale mi oración? Por esto orar a veces es mejor obedecer que orar. Por ejemplo, nadie se moleste, ¿eh? Oro, Señor, para la salud. Oro para tener salud. Oro para tener salud. Y después no cuido mi cuerpo. ¿He visto? Yo oraba, Señor, salud, salud, Señor, salud, declaro salud. Por las llagas soy sano. Por las llagas soy sano. Yo, pues después, no cuidaba de mi cuerpo. Y me dijo, ¿de qué vale que ores si pues lo estropeas con lo que comes? Ojo, comer. Un estilo de vida equivocado en la comida. Un estilo de vida. Entonces, ¿por qué oro por salud si después no cuido el cuerpo que es templo del Espíritu Santo? ¿Puedes ver lo que a veces orar no funciona? No digo que no hay que orar, vaya y ore, pero obedezca. Cuide su cuerpo. Sea un padre responsable con sus hijos. Aleluya. Señor, líbrame de mis deudas, Señor. Reprendo al diablo, líbrame de mis deudas. Pues tienes una mujer que se gasta el dinero como una borracha. O un hombre que sabe dónde tiene la mano derecha y la mano izquierda. No es un buen administrador. Usted ora, Señor, líbrame de mis deudas. Pues rompe el principio de ser un administrador fiel de tu dinero. ¿De qué vale que usted ore que me libre de mis deudas si rompo el principio de ser un buen administrador de mi dinero? Seguimos. Voy a terminar pronto. Hoy queremos orar algunos que quieren oración. Señor, prospérame. Hay gente que oran, prospérame. Pastor, ora por mi prosperidad. Diezmas, no. ¿De qué vale que oremos, chato? ¿Sembraste la semilla? No. Entonces, ¿para qué vamos a orar? Hacemos el porque no funciona. ¿Usted ha visto algún agricultor que coseche orando? ¿Usted ha visto algún agricultor, ahora que están cosechando el trigo, ha visto a alguien que coseche orando? No, porque sembró y cuidó y regó y trabajó. Tiene una cosecha. Deje de orar por cosas que no tiene que orar. Orar por prosperidad es una tontería. ¿De qué vale orar si después rompe principios, si no siembra la semilla? Aleluya. Ay, Señor. Señor, dame trabajo, dame un trabajo, dame un trabajo. Ay, pastor, ahora primero dame un trabajo aquí. Está bien. ¿Pues sales a buscarlo? No, entonces, ¿para qué pides un trabajo si no sales a buscarlo? Dios no te lo enviará por correo el trabajo. Dame un trabajo, dame un trabajo, dame un trabajo. Pero después coge un currículum y vete todas las empresas y suelta el currículum, porque si oras pues no obedeces, el trabajo no va a venir y te quejarás contra el pastor y contra Dios. Señor, dame una novia, dame una novia, dame una novia, dame una novia. Y orando todo el día, dame una novia. Pues saliste al mercado a buscar novia. Saliste al mercado cristiano a buscar novia. No, entonces ¿de qué? Dios no te la envía por correr la novia aquí. Dame una novia, Señor, dame una novia. Está bien, pues sal al mercado, vete a alguna iglesia, busca y la encontrarás. Si solo oras, pues no sales al mercado, no encontrarás nada. Yo no te la enviaré aquí. Ay, Señor.
Al final no vamos a orar por nada. Sí, hay una parte que hay que orar, pero no por una novia. Porque si pides una novia y después no sales, estás encerrado en casa, ¿qué vas a encontrar? Sale un poquitín. Sale al mercado cristiano. ¿Qué? Mercado cristiano, No, y si oro, Dios me la enviará. No sé. Mejor salir. Mira, Josué. Orabas por una novia. Y salir. No orabas. Pues saliste al mercado. Encontraste. Vale. Mira, este ni oró nunca, el ternuja este. Oró por la tiene, ha cazado. Ahora hay que decirle, vamos. Vamos ahora a ponerte en el fichero cristiano. Señor, cambia mi carácter, Señor. Cambia mi carácter. Señor, tengo un carácter de perro, Señor. Cambia mi carácter, orando todo el día. Y Dios no cambia caracteres. Dios jamás te cambiará tu carácter. Tú tienes que cambiar tu carácter, tú. ¿Cómo? Renovando esta mente. Cuando renueve la mente, cambiará el carácter. Es que a veces yo digo, Señor, no se enfaden, ¿eh? Yo he hecho oraciones desastrosas. Oigo, cambia mi carácter, Señor. Digo, Dios mío, cambia mi carácter. Pastor, Dios no cambia mi carácter. ¿Cómo va a cambiar Dios tu carácter? Dios no cambia caracteres. Romanos 12:2, transfórmate el coco. Y si cambio esta, cambio esta y cambio todo lo demás. ¿Estamos aprendiendo algo esta mañana? Ay, pastor, que hablar de fe. Pues esto es fe. La oración no siempre trae resultados, sino hay obediencia. Es mejor obedecer que no orar. Es mejor obedecer que no ayunar. No digo que no ayune, pero obedezca. Aleluya. Señor, dame fuerza para perdonar, Señor. Señor, dame fuerza para... ¿Te he oído? Señor, no, es que no sé perdonar, no puedo perdonar. ¡Ayúdame a perdonar! ¿Usted se cree que Dios le va a ayudar para perdonar? Usted no necesita orar para perdonar, usted necesita amar para perdonar. Usted no necesita orar para perdonar, necesita amar. Cuando amo, suelto el perdón. Si tengo que perdonar, pues Señor, yo te voy a perdonar. Y Dios te dice, venga, va, te perdono. No, pero cuando amo, perdono. Deje de orar por tonterías. Aleluya. Señor, quiero ir a la iglesia. Tengo que ir a la iglesia, Señor. Ayúdame, Señor, ir a la iglesia. ¿Usted se cree que Dios te va a ayudar para llevarte a la iglesia? Dice, oye chico, léete Hebreos 11, no dejen de congregarse, obedezca lo que está escrito y vaya a la iglesia. No es una emoción, no es una decisión. Señor, no, si Dios no quiere que vaya a la iglesia, si Dios quiere que vaya, ya me lo dirá. Y ahí se lo creen los granujas. Usted necesita orar para ir a la iglesia, usted necesita leer la Biblia. Dice, no dejen de congregarse como gusten por costumbre. Ay, Señor, ¿qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? Hay que ir creciendo, maturando, porque nos espera un futuro de victoria, os espera un futuro de gloria, os espera una conquista, os espera tomar y poseer. Pero hay que madurar, hay que madurar. Deje de orar. Señor, sáname. Ya te sanó hace 2000 años. Declare, por las llagas de Jesucristo soy sanado. La oración nunca puede ser un sustituto de la obediencia.
Y ahora, escuche, usted sabe que a Moisés se le apareció una zarza, ¿no? Una zarza, ardiendo. Pero ¿para qué era esta zarza? Que Dios se le apareció, Dios se le apareció con una zarza ardiendo. Ahora, ¿para qué era esta zarza? Simplemente para que Moisés fuera a cumplir con un propósito, con un llamado, que obedeciera y fuera a Egipto a hablar al faraón para que soltara a su pueblo. La zarza no era para adorarla. Ay, la zarcita, aquí tenemos la zarcita, tenemos la zarcita a la iglesia y aquí adoramos la zarcita. La zarza, en la iglesia en España, en el mundo, llevamos decenas de zarzas, de moveres que han venido. Son zarzas que han venido, moveres que han venido, el mover de la palabra, el mover de la fe, el mover de la adoración, el mover del apostolado, el mover profético. Y todo lo que hemos hecho, coger las zarzas, llevar a la iglesia y adorar la zarza. Y ni una zarza cambió el mundo. Moisés no fue con la zarza. ¡Faraón! ¡Mira la zarza! ¡Deja mi pueblo! ¿Usted se cree que Faraón habría dejado su pueblo? La zarza no es para llevarla a la iglesia. El mundo no va a cambiar por las zarzas. Va a cambiar porque hacemos algo con las zarzas. Ha habido tremendas zarzas que han venido. En los finales del año 90, finales del siglo, vino el mover de la adoración. Se levantaron hombres como Marcus Witt y muchos adoradores que llevaron a la iglesia a un nivel de adoración. Y ¿sabes qué? Que gritó la iglesia, ahora sí que cambiaremos el mundo. La adoración no cambió a nadie, no cambió a nadie. ¿Por qué? Porque la adoración era para llenarse del Espíritu y salir a la calle. Una zarza es para llenarte del Espíritu, llenarte de la palabra y salir a la calle, ir a Egipto, ir al faraón y decirle, suelta a mi pueblo. Y nos quedamos aquí adorando con Marcos Witt, muy bonito. La zarza no es para que la adoremos. La zarza es un llamado para que vayamos. Vayamos y prediquemos el Evangelio. Oremos por los enfermos. Sanemos a los enfermos. Vino el mover de la palabra, de la fe. Oh, la fe, la fe. La fe no cambia a nadie si nos salimos. El mover de la palabra. El mover de la, ahora todos son apóstoles, profetas. Todos ahora, cualquiera es un apóstol. Apóstol. Y tienen 20 personas en una iglesia. Pero esto no cambia a nadie. Lo que cambia es llenarte de la palabra de Dios y salir. Jesús nunca dijo, oren. Vamos un momento. Vamos a Marcos 16. Marcos 16. Y les dijo, oren, ayunen, lean. Claro que hay que orar. Les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Escuche, mucha gente llegará al cielo y dirán, Señor, oré tanto para que me usaras. Señor, oré, ayuné y oré tanto para que me usaras. Y decía, tonto, más que tonto, necio, ya estaba escrito. Tenías que obedecer. Ya estaba que fueras a predicar el Evangelio. No necesitabas orar. Id, no dice id el pastor, id por todo el mundo. ¿Quién? La iglesia. Señor, úsame. Deja de orar, ve, está escrito, ve, ora por la gente, sana a las personas. ¿Y si no se sanan? ¿Y si se sanan? Señor, la gente, envíame a mí. No, ve,
después empieza con tu casa, una persona, con dos, ves, predica un amigo y si en lo poco eres fiel, Dios ya te va a enviar en otros lugares. ¿Cómo te enviará al Congo si no hablas con el negrito de al lado? ¿Qué hacemos? Adoramos las zarzas. Adoramos las zarzas. La zarza es para que nos llenemos y vayamos. Aleluya. La obediencia mata, pero Dios vive con los muertos. Dios no vive con los vivos. ¿Por qué la obediencia mata? Porque la obediencia me deja, ya me dejo de mí. A veces oramos y volvemos a levantar. Pastor, he orado. No, pero cuando usted obedece, mata la carne, mata este yo, mata este orgullo, mata este carácter, mata esto que le sobra, que nos sobra, lo matamos. ¿Por qué? Porque la obediencia no quiere obedecer, la carne no quiere obedecer, la carne no quiere pedir perdón, porque si pido perdón, la carne se ofende. Me siento. El espíritu se siente fuerte. Con la carne me rebajé. La carne quiere sentirse carne, sentirse viva. Pero cuando usted obedece, mata el yo, mata la carne. Y Dios vive con los muertos, Dios no vive con los vivos. Los muertos al orgullo y a su forma de hacer las cosas. Naamán a su forma hubiera muerto. Naamán el leproso. A su forma, ¡epa!, hubiera muerto. A la forma de Dios, Naamán fue sano. Escúcheme, a tu forma vas a fracasar. A tu forma vas a morir espiritualmente. Por la forma de Dios, en la obediencia, vas a triunfar en todo lo que toques. En todo lo que toques, triunfarás. Pastor, es que oro y ayuno, está muy bien. ¿Obedeces en las pequeñas, en esas cosas que te cuesta obedecer? Ay, Señor. La bendición siempre sigue la obediencia. Y una de las obediencias más grandes que hay en la Biblia se encuentra en Apocalipsis 3:20. La bendición sigue la obediencia. Ahora, una de las obediencias más grandes que hay en la Biblia se encuentra en Apocalipsis 3:20. Yo llamo a la puerta de tu corazón. Yo llamo a la puerta de tu corazón. Si me dejas entrar, usted no tiene que orar, Señor. Señor, ¿qué quieres que te deje entrar, Señor? No, si me dejas entrar, yo entraré, cenaré contigo y tú conmigo. Y nunca más serás el mismo. Nunca más tu ayer controlará tu hoy y abortará tu mañana. Tengo un plan para ti. Pero el primer paso es la obediencia. Yo llamo esta mañana, dice el Señor. Yo estoy aquí en la iglesia. Yo llamo a la puerta de tu corazón. Quizás nunca has hecho un paso de fe con Jesucristo. Quizás nunca has dicho, sí, Jesús, entra en mi corazón. Él no va a entrar a la fuerza, Él entrará por tu obediencia. Sí, Señor, quiero partir de hoy que entres en mi vida, que me enseñes a vivir la vida cristiana. Quiero cenar contigo, quiero estar contigo, Señor, quiero vivir contigo, Señor. Tú decides salir por esas puertas sin Jesús, o quizás un día recibiste a Jesús, pero hoy vives una vida una vida que no hay obediencia. Una vida que es una vida like. Una vida que fría. Donde tu lámpara está medio vacía. Si nunca has hecho una acción con Jesucristo, Él quiere entrar en tu vida.
cambiará tu vida, cambiará tu matrimonio, cambiará todas tus situaciones y te hará una nueva criatura. Hoy tienes la oportunidad de decir: Jesús, entra en mi corazón. Es una decisión, es una obediencia. Señor, quiero que entres en mi corazón. Y sin tu vida espiritual está apagada. Sí, horas, 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 pero todo es un mecanismo. Todo es algo porque tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que hacer algo. Pero no hay una vida de obediencia los lunes, los martes, cuando nadie te ve. Hoy es momento para que digamos: Señor, quiero obedecer, Señor. Y decido obedecer, Señor. Decido obedecer. Póngase en pie, por favor, en esta mañana un momento.